Por el amor, el amor. Ay, Diosito. Un día mi mamá me dijo, Becky, no te enamores, porque si no vas a sufrir. Yo le dije, ay no mamá, pareces loca. Yo no voy a estar sufriendo por eso. Entonces mi mamá me dijo, Mija, en el amor hay tres elementos y tienes que tenerlos, si no tu relación se va a acabar. Eros, filia y agape. Yo le dije, ay mamá, parece boba, obvio que puedo vivir sin uno de esos, eso no es tan importante. Entonces mi mamá me vuelve a decir, ay hija, por favor, yo ya sé más que usted, hágame caso, no sea bámbara. Entonces, yo le dije, ay mami, vea, se lo juro por Dios, que yo voy a estar sin uno de esos elementos y voy a estar muy bien, muy bien, muy bien. Después de un tiempo, yo estaba todo así. ¿Por qué? Entonces mi mamá me dijo, ¿y ahora por qué estás llorando? Yo le dije, ay mamá, es que me metí y estoy sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y mi mamá me dijo, si vieras, yo te dije que te iba a ser infiel y tú no quisiste escuchar, ahora te aguantas. Ay, mamá, pero por favor no me digas sí, que estoy mal, me voy a morir. Y mi mamá me dijo, ahora te tienes que aguantar pues, no es que te vas a quedar ahí sentada llorando, tienes que salir, surgir. Yo le dije, ay, mamá, pero es que no puedo, me duele mi corazón. Ay, cuadrito, cuadrito, hasta tú tienes pareja y yo no. Ay, Diosito, Diosito, ¿por qué? Ay, no, y así es eso. Pues la respuesta es que todos estamos aquí para sufrir. Y sin uno de estos elementos en el amor, sí podemos sufrir. Y como dijo mi mamá, tienes que aprender a escuchar porque si no te va a volver a pasar. Se viene lo bueno, porque después de esto van a llegar mejores personas a tu vida y puedes seguir adelante sin necesidad de eso lo que ha pasado. Claro, sé que nos ponemos tristes, melancólicos, hay mucha desesperación, pero tranquilos, esto es algo que pasa en la vida y gracias a los consejos de nuestra madre podemos seguir adelante. Y claro, dicen que en la sociedad uno sufre. Y sí, desde tiempos remotos, los egipcios dijeron que el amor era una divina locura. Y hasta ahora lo es. Claro, igual, el amor es un tipo de virus, adicción, sofocación que socialmente es aceptada. Y tenemos que seguir con esto, porque es algo que tiene que seguir. Hace poco, la religión decía que el matrimonio era una santa cruz. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos obligados a tener su matrimonio hasta la muerte, pero ya todo esto ha cambiado. Ahora la posmodernidad, ya no tenemos que estar sufriendo así. Tenemos que, por un lado, ser felices y por el otro lado, respetarnos y saber valorarnos mucho más. Y ahora sí, me despido, muchas gracias y hasta luego.